El sábado presenciamos a través de las pantallas, a través de las plataformas, un ataque de drones de Irán contra Israel, que fue repelido. La idea es poder entender qué fue lo que pasó, porque bueno, porque ahí no empieza la historia, ni creo que termine. Estamos en contacto con Javier Echaide, él es investigador de CONICET y abogado especializado en derecho internacional. Javier, buenas noches. Farach Cabral te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en contacto con nosotros. No, gracias a ustedes. Está claro que lo que pasó el sábado con esos drones, con esa imagen, con el sistema de defensa israelí actuando, con esas imágenes que parecían rayos láser interfiriendo una situación de ataque, no son el inicio de nada ni el final, digo, pero nos gustaría que nos pongas un poco en situación y nos cuentes qué pasó y cómo crees que puede continuar esta historia. Bueno, a ver, como dato, y esto sí me parece que es algo para tener en cuenta de como saldo de lo que pasó en estos días, es la primera vez que Irán e Israel tienen un enfrentamiento directo, ¿sí? En términos armados. O sea, hasta ahora, y esto es conocido, digamos, es lo que vos también contemplás en el contexto más general. O sea, Israel ha sido atacado y ha repelido también y ha atacado la propia Israel a distintas organizaciones. Hamás ha sido la que a partir de octubre del año pasado ha tenido enfrentamientos más importantes, sobre todo con la Franja de Gaza. Ese es el contexto general. Pero es la primera vez que Irán tiene un enfrentamiento directo. Esto es porque el primero de este mes, el primero de abril, Israel realizó un ataque hacia el consulado iraní en Damasco, sí, capital de Siria, y ahí asesinó a 7 miembros del gobierno iraní, sí. En este sentido, Israel viene haciendo distintos ataques de octubre para acá, para tratar de evitar lo que sería, digamos, una conexión de Irán con una parte del ejército especializado. Esto se lo conoce como los Quds, que es un brazo dentro del ejército iraní, que tiene también despliegues, más en términos de inteligencia, ¿sí? O sea, de contactos con otras organizaciones en la región, y ahí es donde siempre se acusa a Irán de tener ciertas relaciones con organizaciones armadas y organizaciones que perpetran atentados terroristas, como puede ser Hezbollah. Sí, que es la acusación más común. No así con Hamás, ¿sí? O sea, Hamás es una organización distinta, pero esta última sí es la que está teniendo el enfrentamiento más fuerte con Israel a partir del año pasado. Ahora, con este contexto, digamos, y esto que hemos visto, Irán dice que responde al ataque de Israel a su consulado en Siria. Con lo que la propia CNN tituló como el ataque de drones más grande de la historia, porque es la primera vez que se utiliza tanta cantidad de drones efectivamente como para hacer una avanzada, ¿sí? Un ataque armado. Y después, bueno, o sea, se interceptaron medio por, o sea, intervenciones por parte de, y acá entran las versiones también, Estados Unidos, Reino Unido. Algunos dicen también la propia Jordania o incluso Arabia Saudita, sí, que fueron interviniendo, sí, disparando distintos misiles para derribar a los drones iraníes, y también la propia cúpula de hierro, que es el sistema de defensa tan famoso que tiene Israel como para repeler los ataques principalmente provenientes de la Franja de Gaza. Pero el dato, digamos, para destacar es que es la primera vez que Irán puede tener un enfrentamiento, que ha tenido un enfrentamiento directo con Israel, y eso me parece que es el dato más relevante. Como especialista en derecho internacional, vos hacías una descripción, una presentación de tema muy, 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 muy concisa cuando contabas que lo que observamos el sábado fue una respuesta
al ataque, o por lo menos el bombardeo que cobró vidas de gente aliada al gobierno iraní o del gobierno iraní en la embajada en Siria, ¿sí? Entonces, Exacto. tenemos ahí hay algo que a mí me cuesta y me parece que tal vez vos me puedas ayudar a entender. Tenemos Irán, ¿sí? Israel y Siria. En ese ataque que se produjo en territorio sirio, Siria, ¿qué hace? Es una muy buena pregunta, porque Porque no es la realmente, primera digo, vez. porque, y te lo pregunto como especialista en derecho internacional, digo, Sí. porque estamos hablando de Irán y de Israel, ¿sí? Claro. Y Siria recibió un Siria. atentado, un ataque en su territorio, y hizo la venia, digo, ¿cómo funciona las alianzas o los enfrentamientos en este contexto? Bueno, es una muy buena pregunta porque Siria no es la primera vez que recibe un ataque de Israel en este contexto. Sí, o sea, llamemos el contexto a partir de lo que pasó en la Franja de Gaza, que es de público y notorio conocimiento, ¿sí? Porque de hecho Israel ya ha bombardeado por lo menos 2 o 3 veces el aeropuerto de Damasco, ni siquiera consulados o embajadas, digamos, sedes diplomáticas de otros países, o sea, directamente el aeropuerto de Damasco. Y sin embargo, Siria no, o sea, no hizo ningún tipo de respuesta bélica contra Israel en ese sentido, ¿sí? Las interpretaciones pueden ser muchísimas. Yo entiendo que, o sea, Siria puede no estar en condiciones de tener un enfrentamiento abierto con Israel, puede no sentirse en condiciones. También el gobierno sirio tiene un apoyo de Irán, un apoyo político y diplomático de Irán. Se entiende, digamos, que también dentro de la región puede haber ciertas conversaciones para saber hasta qué punto puede llegar a intervenir uno o no. Entiendo, digamos, de todas maneras que Siria tendría que haber mínimamente protestado en términos diplomáticos, porque es lo que corresponde. O sea, en ese caso Siria fue una nación atacada por otra, y obviamente eso también es violatorio del derecho internacional. O sea, ya sea con el ataque al consulado iraní o con el bombardeo a Damasco, esos son violaciones flagrantes del derecho internacional por parte de Israel. Por eso, digamos, todo este clima. Acá no es que, o sea, o podemos hacer dos cosas, o sea, analizar los hechos individuales, aislados, sí, por separado, cosa que me parece que perdemos de marco el contexto en el cual se está actuando, o hacer un análisis ultra global de la situación en la cual nos vamos a la década del 40, década del 50, ¿sí? Yo creo que no es necesario hacer eso, sin embargo, es importante tener un raconto de cuál ha sido toda la historia del conflicto en Medio Oriente, como para tener una perspectiva un poco más completa, pero sí me parece que está claro que hay violaciones al derecho internacional, obviamente por parte de los grupos armados como Hamás, ¿sí? Pero que también las incursiones que Israel ha hecho en la Franja de Gaza, para mencionar inicialmente, o estos bombardeos que te mencionaba recién, son también violatorios al derecho internacional. Entonces acá no hay bandos que tengan las manos absolutamente limpias de toda esta situación, ¿sí? Por eso es tan difícil y tan complejo analizar este conflicto. Javier, nosotros, por decisión directa del presidente también Javier Milei, de alguna forma tuvimos un pronunciamiento muy, muy explícito, ¿sí? Que no sé si en el mundo repercutió esto, ¿sí? Si se le ha dado más o menos trascendencia, pero es que a nivel local tuvo un gran impacto a partir del análisis periodístico, el análisis político. Digo, la respuesta que el gobierno nacional dio a todo esto, la reunión de gabinete en la que participó el embajador de Israel, digo, todo este posicionamiento, ¿qué lectura tenés con respecto a esto? Bueno, primero, digamos, más allá de que uno pueda hacer un análisis
respecto de cómo han actuado otros, ¿sí? Uno puede tener una posición separada, más allá de lo que el resto pueda llegar a hacer, pero en el análisis individual me parece que el posicionamiento que tomó el gobierno de Javier Milei rompe con la postura histórica de neutralidad que ha tenido Argentina en particular, pero también América Latina en general, respecto de este tipo de conflictos, con los cuales Argentina no tiene una relación directa. Puede llegar a tener relaciones indirectas en términos de cómo estas cuestiones impactan en los mercados internacionales, y ahí todo el mundo está relacionado de una u otra manera. Pero relación directa Argentina no tiene con, y ningún país de América Latina tiene relación directa con este tipo de enfrentamientos. Por ende, nosotros en el caso argentino ya hemos tenido experiencias similares en las cuales gobiernos argentinos, o sea, en el caso del gobierno de Carlos Menem, se posicionó de una manera abierta en favor de, en aquel caso fue de la intervención norteamericana a Irak en la guerra del Golfo, y eso tuvo un impacto negativo, sí, tuvo altos costos con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, que hace pocos días se pronunció la sentencia finalmente de toda esa judicialización de ese caso. Así que contando con esa experiencia previa en cómo la sobreactuación, ¿sí?, la sobreexposición gratuita, porque no es que nosotros tenemos intereses en la región directos que defender, puede llegar a incrementar los costos, y no le vemos beneficios directos a partir de esa exposición. Entonces me parece un error la sobreactuación, ¿sí?, cuando además, si le queremos agregar algún condimento, ha sido también el propio Estados Unidos, los países del G7, obviamente Naciones Unidas, pero o sea, han sido distintos los demás jugadores en el ámbito internacional que han llamado a la moderación, precisamente. O sea, Estados Unidos llamó a la moderación, a no escalar el conflicto, a que no se responda el ataque, o sea, diciéndole a Israel que no conteste. Sí, me parece que en ese sentido Argentina está jugando una postura por demás, no está teniendo una buena lectura en términos globales, pero tampoco en términos particulares de cómo esto puede afectar a nuestra nación. Es decir, un alineamiento de este tipo puede ser nocivo para la Argentina. Por supuesto, pero o sea, no es siquiera un alineamiento. Porque alineamiento con quién, claro. O sea, se supone que es con Israel directamente, sí, pero no es un alineamiento en este caso con Estados Unidos, porque si fuera así, Argentina estaría defendiendo una postura más moderada. Entonces, por eso es una sobreactuación, o sea, pareciera que nosotros tenemos intereses concretos, directos y reales puestos en el Medio Oriente como para elegir todo entre comillas, ¿no? Elegir un bando cuando o sea, es una situación que nos escapa, sí, o sea, no tenemos intereses directos, pero aparte se nos escapa porque no hay intereses argentinos juzgados en este conflicto. O sea, distintos son otras potencias. O sea, ¿cuáles son? A ver, para poner ejemplos de lo que estoy diciendo, ¿cuántas son las bases militares que tiene Argentina puestas en Medio Oriente? Sí, sí, no existe. ¿Cuántos son los barcos que Argentina tiene distribuidos en el Golfo Pérsico o en las cercanías del bloqueo a la Franja de Gaza o en las costas de Israel? O sea, eso como para justificar cierta presencia argentina en la zona o ciertos intereses en la zona. Está claro que Argentina no tiene ninguna de estas cuestiones como para salir a jugarse de una manera tan tajante, ¿sí?, tan abierta, a contrapelo de las posturas más, o sea, más sensatas, como podría ser la de Naciones Unidas, que llama primero al cese del fuego, al establecimiento de negociaciones, como para retomar diálogos por la paz. Bien, Javier, te agradezco, nos quedamos sin tiempo, seguimos en la conversación más adelante, vemos cómo evoluciona esto, así que muchas gracias por estar en contacto con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias. Javier Echaide, investigador de CONICET, abogado especializado en Derecho Internacional, acá con nosotros, en Punto de Referencia.